llevo, Dios mío. Ok, chicos, empezamos un poco rápido. Pero fijándome muy bien, veo otra que la tienda de Manolo ya no está. Sí, por la tienda de Manolo, güey. Pronto volverá, no lo sabemos. Bueno, vamos a llevarle este espejo que mi novia se lo mandó a mi madre, que los compró, güey, compró 3. Así que, madre, aquí te traje un espejo que te lo mandó Jimmy Crack con mucho cariño y mucho amor, ¿ok? Ay, Dios mío, que Dios se lo pague. Sí, que se lo multiplique en vida y salud. ¿Ok, hijo? ¿Le dices eso? Sí, madre, ¿ahora dónde te lo pongo? Pónmelo en el baño, ¿ok? Vale, perfecto, te lo colocaré por aquí, por el baño, para que te vea cuando orine. ¡Oh, diablos! ¡Qué hermoso soy yo! Guape, guapo, guapetón, guapetón. Siempre me gusta el ton. Mejor olvídalo. Bueno, a ver, compañero. Por cierto, chicos, pronto habrá videitos de otros minijuegos como Fortnite que estoy jugando, ¿vale? Así que atentos ahí y al segundo canal también, atentos y ya está. Estoy viendo, y despídete bien. Me decía madre, te quiero ir guapa. Guapa. Vale, ahora sí, vamos a concentrarnos en lo nuestro. Y hoy vamos a ver cómo está mi hijo. Hijo, Noni, ¿cómo está? Estoy triste, porque ya no coloca la televisión. Después de que se te quite el castigo, te vas a colocar la televisión y si quieres una más grande, ¿ok? Pero últimamente se está portando muy mal, Noni. Así que me haces el favor y te sientas aquí, o te sientas aquí, o te duermes. No lo sé, porque ya es de noche, ¿ok? Empezamos un poco tarde, mira que ando engripado. ¿Tienes el coronavirus? No. Ay, no, Noni. Respeta, ¿ok? Que soy tu padre. Y ojalá que no me dé nada de eso, porque si me da el coronavirus, a lo mejor estaré ahí todo. Ni me pueda parar. Y no, necesito trabajar para traer el dinero a la casa. Así que... ¿Y mamá dónde está? Está en el... Que por cierto, sí, es cierto, se quedó. Voy a irla a buscar. Oh, sí, toma, pequeño. ¿Qué le estás haciendo? Pequeño, vete para acá. Véngase. Ay, no, que por cierto. Ay, mi cachorrecito más hermoso. Que casi te pierdo. A ver, mi amor, ya... ¿Mi amor? ¡Ah, Ulise! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué le pasó a mi novia, güey? ¡Ay! No, maldición, creo que puso el espejo y el espejo está maldito. ¡Oh, está! No, está poseído porque no tiene otra explicación. Mi amor, y no deja de ver el espejo. Aquí, a tu espalda. ¡Veme, por favor! ¡Mi amor! Oh, no. Sí, llamo a mi madre. O si llamo a la policía, güey. Tengo que hacer algo lo más rápido posible. Déjame buscar mi espada por si sí, eso se puede mal. ¡Padre! ¿Dónde está mi mamá? Ve acá. Ve acá, tú vas a venir conmigo. ¿Por qué? Porque sí. Ay, no. ¡Madre! Necesito que cuides a Noni. A ver, ¿qué diablos está pasando? Noni, pasa. A ver, ya va, espera un momento. Noni, ya pasó, ahí está. ¡Oh, necesito que lo cuide, madre! Sí, pero explícame, es que algo pasó con mi novia y el espejo. No sé, está poseído, no sé. Así que mejor cuídalo, ya regreso. ¡Ya, hija, pero! Ay, no, no puedo decirle nada, güey. Oh, no. Creo que no deja de ver el espejo. Mi amor, no te quiero hacer daño, por favor. Date cuenta que estás poseída. Regresa a tu normalidad. Mi amor, what the fuck. Y estoy viendo como... Ah, no, ese soy yo. Mi amor, lo siento, mi amor. ¡Ay, maldición, Noni! ¡Perece, mi madre! ¡Oh, no, corre! ¡Corre, corre, corre, papá! ¡Me va a matar! ¡Te dije que te quedaras en la casa de la abuela! ¡Ay, yo no tengo culpa, se me escapó! ¡Ay, no! ¡Ese muchacho está muy tremendo! Te digo, no te salgas de aquí. Y se sale como si... ¡Ay, no! Ya, madre, tranquila. Ahora sí se va a quedar ahí porque si no lo voy a caer a palazo. Ahora sí tengo que arreglar a mi novia. Y si tengo que matarlo, lo haré, pero no haré que me mate y dañe a nuestra familia. O que mi hijo quede huérfano, reacciona. Seré por las malas que reacciones, ¿ok? ¡Ah, mi amor! ¡Jenny Crack, por favor, reacciona! Oh, tiene un cuchillo. Oh, no te imaginas que mi hijo estuviera aquí. Quizás lo mata, pero no. Menos mal que aquí está su padre para impedir las cosas malas que suceden por acá. Así que mi espada, yo te la voy a acabar. Diablos, me va a matar. Mis corazones que se regeneren. Vamos, vamos, papu. Vamos, que se regeneren mis corazones, por favor. Te tengo que matar. Pero es que no me deja. Es muy grave. Es muy poderosa. No sé qué habrá hecho ese espejo, pero... Tengo que hacer que todo vuelva a la normalidad, por favor. Vamos a pegarle desde aquí. Le doy, me alejo, le vuelvo a dar, me alejo. Y así sucesivamente. No sé hasta cuánto dure más. Vamos a darle con el hacha. El hacha pega más duro. Así. Oh. ¿Vale?
salto. Sí, acá lo siento, mi amor. Sé que a lo mejor estoy haciendo un mal, pero esto se va por nuestro bien y nuestro futuro. No sé. Ahí está. Ahí está. ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté, mi amor! Ahora solamente falta curarte. Quédate aquí. Ahora iré por mi hijo y voy a buscar al hospital, güey. Porque es lo más recomendable. Ok. No, aquí no tengo más nada para buscar. Así que, mejor. Vamos a... Le tengo que contar la verdad, ¿no, ni güey? Y a mi madre. ¡Ey! ¿Dónde está mi mamá? ¡Está en el baño! ¡Está cagando! ¡Ay, no, mamá! ¡Ya vas a...! En el baño está el espejo. No me digas que pasó lo que yo... ¡Ahora! ¡Oh, madre! ¡Sí es cierto! ¡Mi novia te mandó un espejo también! ¡Ese espejo maldito! ¡Ahora sí! ¡Oh, lo siento, madre! ¡Pero tengo que hacerlo! ¡Padre! ¡Sácame de aquí! ¡Voy a morir! ¡Oh, hijo! ¡Sígueme! 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 ¡Oh, lo tengo que llevar a mi madre para acá! ¡Fuera! ¡Para que no! ¡Pequeño, ayúdame! ¡Vamos, pequeño! ¡Pequeño, maldición, ven a por mí! ¡Oh, no! ¡Oh, pequeño! ¡Oh, vamos! ¡Ahí está mi perrito! ¡Oh, no puedo dejar que lo mate! ¡Así que lo siento, madre! ¡Estoy matando a mi propia familia! ¡Pero con la esperanza que pueda revivirlo! ¡Porque sé que puedo hacerlo! ¡Ah, lo siento, madre! ¡No sabes que no puedo! ¡Si quieres, hazlo tú, pequeño! ¡Pero yo no puedo hacerlo! ¡Ah, esto es muy fuerte para mí! ¡Llámate a mi esposa! ¡Aunque no está muerta! ¡Yo sé que la puedo revivir! ¡Lo siento, madre! ¡Pero no puedo dejar que mates a mi hijo y a toda la familia! ¡Que por cierto! ¡Espero que mi padre no se entere! Tengo que contarle, seguramente me creerá. Así que ya está. ¡No, mi madre, güey! ¡Oh, padre, está bien! ¡Estarás bien, padre, tranquilo! ¡Eres muy fuerte! Le avisaré a mi padre. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer... ¿Y mi papá? ¿Mi papá dónde está, güey? ¿Dónde está mi papá? ¡Mi papá! ¿Entendé? ¡Noni! ¡No he visto a mi papá! ¡Sí! ¡Acaba de entrar al baño! Bueno, hace ratico. ¡No, maldición, va! ¡No, papá! Oh, fue más fácil de lo que creí. ¡Pero no! ¡Maté a mi padre también, maldición! ¡No! ¡Ahora no sé qué hacer! ¡Oh, bueno, gracias al cielo tengo a mi hijo! Me quedo en el baño. ¡Maldición! ¡Noni! ¡Noni! ¡No! ¡Noni! ¿Qué te pasó? ¡Noni! ¡Noni! Fue una alucinación. ¡Maldición! ¡Me estoy parando loco! ¡No sé qué diablos está pasando! ¡Diablos! ¡Me estoy volviendo loco, güey! Así que mejor... Tengo que buscar... ¡Noni! ¡Maldición, Noni! ¡Hola! ¡Yeah! ¡Oh, Noni! ¡No vayas a matar a pequeño, por favor! ¡No, Noni! Si tenías razón, seguramente viste al espejo también. ¡Maldición, me va a matar! ¡Puto! ¡No me vayas a matar! ¡Y deja a pequeño quieto! ¡Me vas a matar! ¡Pequeño, sal con vida! ¡Pequeño, te van a matar! ¡No! ¡Pequeño! ¡Noni, no mueras, por favor! Ya está bueno, ya me tienen hasta los huevos los dos. Hola, ya, basta, deja a pequeño quieto, Noni, reacciona, hijo, ya. ¿Qué hago, güey? Bueno, chicos, espero que les haya encantado, que les haya gustado, reventar ese botón de like, compartirlo con vuestros amigos y seguirme en el Twitter y en el Instagram. Ustedes dirán, oh, Keifer nunca lee mi comentario. Oh, no, Keifer nunca me toma en cuenta, pero no, eso es mentira. Bueno, sí, es verdad, pero yo no, yo soy el noob y yo los tomo muy en cuenta, güey. No, mentira, güey. Oh, claro que sí leemos los comentarios, así que... Los quiero un montón, en serio. Muchísimas gracias por todo el apoyo, los activos ahí. Lo que nunca abandono en el barco, güey, es que se me derrite el corazón y me da ganas de... Guapo. Me dan ganas de besarte. Bueno, saluditos a todos, güey. Pronto mandaré saluditos dedicados, pero solamente a los que estén activos en mis redes sociales y también al canal. Suscríbete, güey. Nunca lo pido, pero suscríbete. Es gratis. Los quiero un montón. Gracias por todo el apoyo. Y es hermoso mi perro, al igual que yo.